Tiene ahora la palabra la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Educación. Por favor, senadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, honorable Asamblea. La iniciativa que la de la voz viene a compartir con ustedes es una iniciativa que propone y aborda el tema de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la detección de factores de riesgo psicosocial, a efecto de incluir en la Ley de Educación, Ley General de Educación, los mecanismos de participación de nuestros niños, niñas y adolescentes, a quienes les afectan de manera directa las políticas que se implementan en el sector educativo. La educación se encuentra ligada a la obligación de eliminar la discriminación en todos los planos del sistema educativo. Y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, misma que fue adoptada por México, refuerza y amplía el concepto del derecho a la educación y se rige bajo los principios de no discriminación y el interés superior del niño. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño en el mayor grado posible y en el derecho del niño a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que afectan y que se da la debida importancia en las opiniones de función en su edad y madurez. De acuerdo al artículo 29 de esta convención, la educación debe de girar en torno al niño, a la niña, y se debe de ser favorable, y debe de ser favorable en lo que debe habilitar para la vida. De igual forma, en el 12, en el artículo, tienen derecho a expresar sus opiniones sobre cuestiones que les afectan. Y en eso no solo comprende las relaciones pedagógicas en el aula, sino también en toda la escuela y en la elaboración y aplicación de las leyes y políticas pertinentes. Otro aspecto que impulsa esta presente iniciativa es la detección de factores de riesgo psicosociales para erradicar todas las formas de violencia contra los menores y sobre todo también entre ellos mismos, porque no solo en el hogar, sino también en la escuela, y establecer también los mecanismos eficaces para denunciar estos casos, para que el plantel educativo, para que los maestros sepan y se involucren y asuman su responsabilidad, no solo pedagógica, sino psicosocial, sobre los temas que afectan a los niños en México. Debemos de comenzar a concebir a la educación como un sistema educativo con enfoque de derechos, que con ello se podrá valorar y ver la realidad de todos nuestros niños y niñas y adolescentes, permitiendo poner énfasis en la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos. La certeza de que las niñas, los niños y los adolescentes pueden hacer exigibles estos derechos, que el reconocimiento del niño como un actor social y las obligaciones del garante de derechos establecidos por la ley. Por ello se propone reformar el 7, el 8, el 50, el 69, el 70 de la Ley General de Educación para adicionar también un artículo 60 bis e incluir la participación activa de las niñas y los niños y los adolescentes dentro de sus propias escuelas. Por eso se propone que cada alumno del plantel escolar exista un consejo de alumnos conformado por dos alumnos que representen a cada uno de los grupos de distintos grados escolares y también deberá de sesionar periódicamente y sobre todo para que exista la participación. No es ahora el tiempo y la modernidad en donde solamente los adultos y los planteles escolares en sus jerarquías decidan todo sobre los niños. También los niños y las niñas deben de decidir sobre todo lo que se hace adentro de sus propios planteles, sobre festivales, sobre eventos escolares en los que sus grupos participen, sobre también la solución de conflictos, como es el término este americanizado que se utiliza como bullying, donde también los niños deben de tener una participación y desarrollar una conciencia sobre lo que está sucediendo y sucede permanentemente en los planteles escolares. Porque además, recordemos que en la última publicación de la OCDE, el primer lugar de casos de violencia entre niños, entre adolescentes, es decir, en las secundarias, en los estudiantes, el primer lugar lo ocupa nuestro país.
También se propone de igual forma integrar en una ley un mecanismo para que la autoridad educativa realice a cada alumno una evaluación psicosocial para determinar las condiciones sociales, emocionales, todo lo que tiene que ver con su entorno, con fin preventivo, para eliminar, para determinar, para detectar cualquier rasgo de violencia o cualquier factor de riesgo social que pudiera estar vulnerando los derechos del educando, es decir, de los alumnos, y menguar su desempeño o desarrollo económico, perdón, desarrollo académico. Esto también tiene que ver con la falta de oportunidades económicas, con el acceso a las drogas que tienen hoy por hoy en las escuelas los niños, y que en este caso no pueden las escuelas ni el plantel de los docentes pues lavarse las manos y no estar al tanto de todo esto. Ahora, con esta iniciativa que pongo a su consideración, pues se propone precisamente detectar cualquier tipo de casos que tenga que ver con la prevención de todo esto que acabo de enumerar. En el caso de detectar alguno de estos rasgos, se contactará inmediatamente con los padres de tutores para solucionarlo, y para el caso de detectar también que el alumno se encuentra en riesgo o que puede ser víctima de abusos, de algún delito, que pueda ser del conocimiento de la autoridad respectiva para su inmediata intervención a dicha institución. Hasta ahorita, bueno, por supuesto que en las escuelas hay un involucramiento por parte de los maestros, por parte de la autoridad administrativa, de los propios planteles, pero no es obligatorio. Y ahora sí la propia ley que estoy proponiendo lo haría. Bueno, pues por su atención, compañeros, pues muchas gracias. Yo estoy convencida de que si el sistema educativo comienza a atender la participación social, educativa de todos nuestros hijos, y la detección e identificación de los factores de violencia y de riesgos psicosociales, se puede verificar un gran cambio importante que consolide la construcción de un esquema educativo que permita a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes formarse y desarrollarse en un espíritu de respeto y contar con la dignidad humana y por la igualdad de los derechos de todos los seres humanos. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senadora Marcela Guerra Castillo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.